Bienvenidos y bienvenidas a este programa del jueves 5 de septiembre, este mes patrio que requiere que cuidemos de nuestra salud y que también hablemos de actividad física. Hoy estaremos hablando del cross kickboxing y cuáles son las edades adecuadas para ejecutarlo. Así que no te puedes perder este programa porque está preparado especialmente para ti. Bueno, y para hablar del cross kickboxing, Dagoberto Pereira, un gran amigo de la casa y nuestro invitado especial, lo voy a invitar a que pase. Dagoberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Ya hacía falta aquí, Master. Sí, ya. Con todos los poderes. Siempre estamos ahí, buzos. Hemos hablado en algunos programas del cross kickboxing como disciplina. Correcto. Solo para que le recordes a la gente de qué se trata. Básicamente, el cross kickboxing lo que hace es combinar los ejercicios funcionales. Tenemos boxeo, boxeo patada, boxeo tailandés con ejercicios con TRX y pesas rusas. Combinarlos de tal forma para que sea un entreno dinámico. Y una de las promesas que tenemos en el gimnasio con la materia de entreno es que no repetir el mismo entreno todos los días. Eso hace que las personas se vuelva algo entretenido y no un poco más dinámico que la halterofilia, por ejemplo, que es un mismo ejercicio, sino que esto es más de reacción. Mira, y lo bonito es que mezcla estas disciplinas y se convierte en una disciplina integrada. Cabal, entonces estos conceptos se vuelven la metodología del gimnasio, que es el cross kickboxing. Súper bien, y voy a invitar a tu equipo que vayan pasando para que mientras hablamos estén ya haciendo algunas actividades para que quienes nos vean puedan evidenciar de qué se trata el cross kickboxing. Vaya, okay. Aquí tenemos a Ricardo. Ricardo, bienvenido. Mario, aquí estamos, vean, está completamente equipado. Nosotros tiene protección en las piernas, en las tibias, en la cara, porque después vamos a simular ya el cross kickboxing. Tenemos este tipo de clases, vea, donde una persona se equipa completamente y uno lo ataca. Obviamente ahí está, a fuerza media, ¿ves? Se hace un combate que ya lo vamos a hacer más adelante. Sí, le iba a caer con todo, ¿eh? Sí, ya. Sí, otro día, bueno. Sí. Vaya, aquí tenemos a Alejandro, con el equipo completo va a venir. Si quieres, Alejandro, bienvenido. Acompáñanos por aquí. Voy a mover esto un poquito para atrás ahorita aquí. Dale. Ajá. A ver, y Alejandro, ya con este equipo sí puede trabajar junto. Sí, ¿O es diferente? Sí, ahorita de hecho vamos a hacer una pequeña demostración. Por ejemplo, vamos a combinar técnicas de distancia media. Vamos a tirar jab, recto jab, si quieren, pónganse más acá. Ajá. Ahí, perfecto. Ahí está perfecto. Aquí estamos. Vamos a ver. Va, jab, recto jab. ¿Qué están haciendo aquí? Y patada a la pierna. Ahí. Seguirlo haciendo. Lo hemos hecho, ¿te acordás? Sí. Que me enseñaste un par de pasos así. La patada con giro. Y la pregunta que viene mientras ellos están haciendo la técnica. Sí, así, continúen. Así. Normalmente en este tipo de disciplinas uno piensa en gente joven. Correcto. Justamente como lo que nos están mostrando. Porque tú dices, requiere más fuerza, espontaneidad, el choque. Ah, qué dinámico. Pero entonces, ¿será que esta disciplina solo es para gente joven o no hay edad para el cross kickboxing? Sí, la verdad que para practicar este tipo de deporte, lo bonito es que por medio de cómo se ha estructurado los métodos de entreno, es más que todo para entusiastas de los deportes de contacto. Porque nosotros preparamos simplemente para estar en forma, las personas, ¿verdad? Para una herramienta adicional, por ejemplo, si se aburren de correr, que es como solo lo mismo, ¿verdad? Que es algo muy rutinario. Esto, por ser una estructura tan dinámica, se sale de lo normal y para esas personas le es esta metodología. Por eso es también que tenemos por aquí a Kalena. Y Kalena, por favor, pase adelante. ¡Qué bien! Vaya, quiero que vean a Kalena y por favor pásenme el micrófono si lo tienen por aquí, porque Kalena es una fiel aférrima al cross kickboxing. Y
Cuéntame, ¿cómo fue que descubriste a Kalena? Y ya vamos a entrevistarla a usted, Kalena. Ella nos descubrió por medio de sus hijos, vea, que también vienen acá. Es bien interesante porque, como hablábamos bien, que pues, da la impresión que este tipo de deporte es solo para gente joven, por, como comentaba, es una metodología que invita a personas de todas las edades, vea. Entonces aquí no sé si nos puede contar. Kalena, cuéntenos, ¿por qué le interesó esta disciplina? Me interesó esta disciplina porque me quería mantener joven y saludable y no encontraba qué deporte hacer. Mis hijos me lo aconsejaban y yo decía, no, no es posible. Pero en verdad la disciplina es algo que se desarrolla, es un proceso que se desarrolla. Todos nosotros pensamos que la disciplina es un castigo, son órdenes de otros que uno tiene que seguir y realmente son órdenes propias que uno tiene que seguir. Porque le ayudan al autocontrol. Correcto. De su cuerpo, a la de las calma, reacciones. De la mente, del espíritu, del cuerpo, etcétera. Entonces, yo tengo 67 años y cuando... ¡Guau! Gracias. Me asombra. Me encanta muchísimo decir mi edad porque inmediatamente después viene. No parece. No, y que orgullosa debe de sentirse. Muchas gracias. Y esto así es precisamente me uno gracias de los impactos Pride. que la actividad física gracias tiene. Y cuando trabajamos la fuerza, imagínate ese impacto que ha tenido en usted, en su actitud corporal. Porque yo la vi entrar a aquel programa y vi a una señora elegante, guapa y llena de energía. Muchísimas gracias por su cumplido piropo. Pero está piropo salvadoreño, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene haciendo cross kickboxing? Cross kickboxing un año. Siempre he hecho ejercicio en mi vida, pero esto no lo pienso dejar hasta que la muerte me separe. Me llega, esa es la actitud. Y vamos a pedirle entonces a Kalena a ver si también puede suplir a nuestro amigo joven y hacer un par de rutinitas, ¿le parece? Difícil tarea, pero lo haré. Sí, vamos a ver. Y de esta manera nos vamos a una pausa comercial para seguir hablando sobre cross kickboxing no tiene edad. Genial, cuando tú recuerdas que en Farmacia Las Américas puedes adquirir tus medicamentos a precios súper accesibles. Solo tienes que visitarles en cualquiera de sus sucursales y aprovechar las mejores ofertas. También, Farmacia Las Américas te lleva los medicamentos hasta la puerta de tu casa, lugar de trabajo y a donde estés. ¿Y cuánto cuesta esto? Es completamente gratis. Búscalos en Facebook como Farmacia Las Américas y visita su página web www.farmacialasamericas.com. Y hay algo más que no puedes olvidar. Recuerda que puedes pagar todas tus facturas de servicios básicos, agua, luz, cable y mucho más. ¿A dónde? En Farmacia Las Américas, con la red Aquí Pago. Además, afíliate al club Aquí Pago para acumular puntos por tus pagos de facturas y ganar qué atractivos premios y obtener, por supuesto, descuentos en todos los comercios afiliados. Farmacia Las Américas siempre está haciéndote sentir muy bien. Entonces, hablábamos con Dagoberto y ya le decía a Kalena, Kalena, venga para acá, de nuevo, antes de que se vaya la rutina. ¿Qué impacto entonces ha tenido en Kalena el cross kickboxing? A mí el cross kickboxing me ha dado salud, fuerza, poder. Porque Dago siempre me dice, Kalena, todo está en su mente. Yeah. Usted puede levantar esa pierna, usted puede dar puñetazos, usted puede luchar, usted puede comportarse a su medida, tal y cual su cuerpo vaya dando. Comencé y cuando llegaba la pierna, apenas la levantaba unos 5 centímetros del suelo. Y ahora, ya ténganme cuidado. Ya vamos a ver. Bueno, entonces, inicien ustedes la rutina. Gracias, Kalena. Gracias. Por favor. Entonces, Dagoberto, aquí estamos demostrando que aquí, el cross kickboxing no tiene edad y es multigeneracional. Correcto. Ahí pueden empezar ya si quieren. Ahí vamos a tirar, ahí estamos poniendo los pads a una distancia media para que ella pueda atacar. No solo, aquí podemos ver, ella se lo está golpeando, así nomás, ¿verdad? Pero si vemos, hay una coordinación, por izquierda, derecha.
Wow. Vemos la combinación que ocupa ambos lados y después ataca, ¿ves? Entonces eso es muy importante porque crea una reacción, un estímulo nervioso en el cual la persona empieza a actuar. Es que control mente cuerpo. Ajá, porque uno empieza a trabajar sobre estímulos. Y eso es lo chivo de este deporte, que uno trabaja bajo estímulos. Y no es algo tan metódico, es ser como algo progresivo. Por ejemplo, correr, uno sabe que uno puede ir variando. Si es cuesta, vea, bajo un poco, vea, si son bajadas, vea, o uno va a ir diluyendo. Pero en cambio aquí uno está reaccionando ante impulsos. Y esto es chivo porque vuelve más dinámico la clase. Entonces, de repente pasan 30 minutos así y... Siendo una disciplina multigeneracional, correcto, Dagoberto, a veces el temor que tenemos... Vamos para acá si quieren. Ajá, el temor que tenemos a veces con el tema del ejercicio en edades mayores es las lesiones. Correcto. ¿Cómo haces tú? Porque ciertamente el hacer una actividad física, cuando ya tu estructura ósea muscular tiene sus riesgos. ¿Qué haces tú para evitar esas situaciones en el gimnasio? En este caso nosotros trabajamos, tenemos que estudiar el estado del alumno, del atleta que se va a someter a los procedimientos, ¿verdad? Después se vemos los rangos de movimientos, ahorita solo estamos viendo la técnica, sin embargo también hacemos ejercicios de fuerza, ejercicios con bandas para articulaciones, para aumentar el radio de movimientos, como ella comentaba. Yo antes no podía moverme completamente, entonces con bandas hacemos que cobren esa movilidad para que a la hora de ejecutar las técnicas lo puedan hacer sin problemas. Es decir, que para que la gente lo comprenda, no es que te vas directamente a hacer la técnica, no, las patadas, el golpe, sino que revisas la amplitud, ajá, si hay algún problema, que articulación. Que se muevan todos. Si hay que resolver algo si antes. Hay que resolver algo para que... Porque la idea de esto es que la gente vuelva a tener una mejor calidad de vida. Es decir, si tienen sobrino, ya tiene nieto, ya, ella puede jugar con ellos, se puede agachar, puede agarrarlos, sus movimientos amplios. Entonces uno lo ve que, es que lo voy a para pelear, ¿verdad? No, bueno, realmente sí, para pelear, pero para una vida mejor, de mejor calidad. Exactamente, para luchar. Pero no que vas a luchar contra alguien. Porque imagínense ahora la calidad de vida que le puede dar ella como abuela, imagínense. Wow. Para jugar, para moverse, o sea, los nietos están viendo a alguien energizante, alguien que se pueda mover efectivamente. Es fabuloso cómo Kalena está demostrando que no hay edad para la actividad física. Tú puedes ver la flexión que hace, la fuerza, el impacto que le pone a cada golpe. Y eso, precisamente, ya en su vida cotidiana... Sí, se traduce a una calidad de vida. Se traduce en calidad de vida, definitivamente. Que puede, el rango de los movimientos es lo más importante. Si quiere alcanzar algo en la cocina, si se quiere agachar, agarrar... O sea, ella no pierde eso. En cambio, si uno ve, ahora está en Instagram, está de moda una foto donde sale una señora, vea, en silla de ruedas y viendo la ventana con un mantelito y sale 70 años. Y ahora 70 años se puede traducir en algo así. Bueno... Es completamente increíble, me ha dejado a mí muy impactado y espero que a ti también, que estás viendo este único programa que te muestra siempre esta información y multigeneracional. Es decir, se pueden acompañar así generaciones, puede ir Kalena con su familia y llegar a Pride. Hijos. ¿Ah, sí? Sí, entrena con sus hijos. Una tiene 40, creo yo, por ahí, 38 y otro tiene 27. Entonces han llegado tres integrantes de la familia, sí, liderados por Kalena. Y los otros dos integrantes también están metidos también en el asunto del cross kickboxing. Sí, como digo, es bien chivo porque puede ser algo de integración. Pues tienen que ver que se están preparando no para luchar contra alguien, sino para luchar contra una mejor vida, una calidad de vida que uno se sienta bien, pues. O sea, no pierda rangos de movimiento, cualquier cosa pueda estar ahí. Se pega fuerte. Miren. Señoras y señores, yo sé que ustedes ya no están escuchando a nosotros, sino que están viendo a Kalena, sí, porque tiene una fuerza increíble, se le nota que tiene una gran disciplina. Kalena, gracias, y tú también vente para acá. Quiero, quiero agradecerte, Alejandro, muy amable por lo que has hecho. Muchas gracias por la visita. La juventud, compartiendo con la juventud, ¿sí? ¿Es así, Kalena? Fíjate que si hablamos de juventud acumulada, aquí estoy. Aquí está la juventud acumulada. ¿Y cómo puedes acumularla? Cross kickboxing es una opción, es una alternativa, porque la actividad física, al menos 30 minutos de actividad física al día, eso mejora tu corazón, tu sistema cardiovascular, por supuesto, tu salud mental. Dagoberto, nos vamos, gracias, a un espacio. Alejandro, gracias. Gracias. Y Kalena, gracias, muy amable. Sí, vámonos al espacio, sí.
Está bueno, súper bueno. Gracias. Porque Farmacias Las Américas siempre haciéndote sentir bien. Ahora tenemos una entrevista con el licenciado Jorge Suárez, quien es gerente de mercadeo y ventas de Farmacias Las Américas. Jorge, ¿cómo está? Mucho gusto, doctor. Bienvenido, gracias en estar compartiendo en esta mañana con nosotros. Sí. Queremos que la gente conozca de Farmacias Las Américas. Sí, claro que sí. Y que nos hablen de su trayectoria. ¿Por qué Farmacias Las Américas representa ahora un espacio en donde no solo puedo tener mis medicamentos, sino que también tengo otros beneficios? Sí. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Farmacias Las Américas? Sí, bueno, pues Farmacias Las Américas es una cadena de farmacia que cuenta con 52 años brindándole salud y bienestar a todos los salvadoreños, ¿verdad? 52 años que se dicen fácil, pero en realidad es un largo recorrido. Y es por eso, doctor, que en esta oportunidad queremos consentir a todos nuestros apreciables clientes a que puedan visitar cualquiera de nuestras 19 sucursales y se dejen consentir por los expertos en salud. 19 sucursales distribuidas en el país. Es correcto. Con una gran gama de medicamentos, medicamentos disponibles. Sí. Con asesoría también. Totalmente. Y sobre todo que tienen entrega también a domicilio. Sí, y fíjese, doctor, que Farmacias Las Américas siempre se ha caracterizado por ser una cadena de farmacias que cuenta con una amplia gama de productos, tanto de laboratorios nacionales como de laboratorios extranjeros. Tenemos el servicio a domicilio porque sabemos que muchas de las personas que nos están viendo en este momento, muchas veces por motivos de trabajo o estudio, no pueden visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales. Eso no es ningún problema porque nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa o lugar de trabajo. O a donde esté. A donde esté, completamente gratis. Y entonces mencionaba usted, Jorge, que son 52 años. Sí. ¿Estamos de aniversario o vamos a cumplir? ¿Cómo está la cosa? Ahorita ya estamos de aniversario, ¿verdad? Ahorita estamos de fiesta y queremos celebrarlo a lo grande con ustedes. Visite cualquiera de nuestras sucursales, aproveche los súper descuentos que tenemos ahorita, que le comento también que tenemos descuento con instituciones bancarias. Y justamente eso iba a preguntarle, porque cuando hago la mención de ¿sí? Farmacias Las Américas, me parece muy interesante que digo, y otras promociones con instituciones afiliadas. Sí. Y yo pensé, ¿en bancos habrá alguna promoción? Es correcto. Sí, le comento. Ahorita tenemos los días miércoles y viernes a todas las personas que tengan tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito, obtienen el 25% de descuento. ¡Wow! 25% de descuento. Señoras y señores, no se los pierda. Sí. Definitivamente. No, definitivamente. Hablamos de algunas sucursales distribuidas en el país. ¿Podría mencionar alguna? Claro que sí. Tenemos sucursales en los centros comerciales más importantes del país. Ah, perfecto. Es decir, que ustedes pueden encontrar una Farmacia de Las Américas en Multiplaza, Plaza Merliot, Unicentro Soyapango, Unicentro Altavista, Unicentro Metrópolis, Colonia Escalón. Tenemos dos sucursales en Santa Ana, San Vicente. Se los puede todo, ya puede ver. Estamos también viendo algunos de los servicios que ustedes tienen en Farmacia de Las Américas. Sí, es correcto. Nosotros tenemos consultas médicas, el despacho de recetas. Le comento, doctor, nosotros trabajamos con todas las aseguradoras, es decir, usted puede llevar sus recetas de RPN, MIRED, CISA, AXA, Seguros del Pacífico. Qué bueno lo que está mencionando, porque muchas veces como pacientes tenemos esa duda. Es correcto. A mí me está cubriendo un seguro, no sé si la farmacia es exclusiva aquí, pero Farmacia de Las Américas está presente. Está presente y podemos despacharle su receta con el mayor de los gustos. ¡Qué genial! Y por otro lado, siempre nos preocupamos cuando vemos el recibo en nuestra casa, del agua, luz, telefonía celular, claro. Y decimos, puchica, no tengo tiempo para ir a pagarlo. ¿Cómo hago? Pero de repente veo que hay una Farmacia de Las Américas cerca de mi casa. ¿Tengo alguna opción para pagarlo en Farmacia Por Las Américas? Supuesto. Mire, nosotros siempre nos enfocamos y queremos resolverle y facilitarle la vida a todos los salvadoreños, y es por ello que en Farmacia de Las Américas usted puede pagar todos sus recibos de agua, luz, teléfono, internet, universidades. Y también yo sé que muchas veces es fin de mes, se nos olvidó que había que ir a pagar. Le aceptamos también sus recibos vencidos.
cosa que no sucede en todos lados. No sucede. Entonces, sí. Farmacia de las Américas, a través de la afiliación de Aquí Pago, ¿sí?, es que ustedes tienen esta oportunidad. Es correcto. Licenciado Jorge Suárez, en verdad le agradezco la información que nos ha dado. Gracias a usted. Éxitos para Farmacia de las Américas. Y un mensaje final, por favor, sí, para la gente que nos está viendo. Solamente también mencionarles que para las personas que tienen tarjetas con el Banco Agrícola, los días domingos y los lunes del mes de septiembre, estaremos con el 20% de descuento al pagar con los puntos, ¿verdad? Y hacerles una atenta invitación para que puedan visitar cualquiera de nuestras 19 sucursales y puedan ser atendidos por los expertos en salud. Ya lo dijo Jorge, ya lo viste, ¿a dónde? Aquí en Doctor 33, siempre buscándote la mejor información para el cuidado de tu salud y, por supuesto, las mejores ofertas para seguir cuidando de tu salud. Soy Doctor 33 y te espero en nuestra edición del día de mañana, viernes, a las 10:30 a.m. Te veo, chao.